Todos vuelven. Tobey Maguire, Andrew Garfield y Emma Stone estarían listos para regresar a sus sagas. Hola gente, yo soy Cap de Cap Action y en las últimas horas han salido un montón de rumores referentes al regreso de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Emma Stone. Para empezar, está el fuerte rumor de que Sony ya le dio luz verde a The Amazing Spider-Man 3 y que no solamente estaría regresando Andrew Garfield a interpretar su papel, sino que también la mismísima Emma Stone estaría regresando para interpretar su papel de Gwen Stacy. Cosa que es bastante raro porque obviamente Gwen Stacy, spoiler, murió. Pero como lo vengo diciendo hace un tiempo, yo estoy bastante seguro que si se hace un The Amazing Spider-Man 3, estaría ligado de alguna manera a la saga del clon y veríamos clones. Así que por ahí podría entrar una Gwen Stacy. Ah, caray. Eso sí me interesa. O quién sabe, ahora que tenemos el multiverso, sea directamente una Spider-Gwen. Déjenme en los comentarios cómo les gustaría que regrese Emma Stone. ¿Siendo un clon de Gwen Stacy o siendo Spider-Gwen? Déjenlo abajo. Pero el rumor más fuerte que salió por la noche es que también el mismísimo Tobey Maguire estaría regresando a su saga y a otros proyectos de Marvel Studios. No empieces sin mí, ni tú sin mí. Y todos estos rumores provienen de la cuenta de Twitter My Time to Shine Hello, la cual es una fuente bastante confiable ya que en el pasado ha filtrado bastantes cosas de Spider-Man No Way Home que al final terminaron siendo ciertas. Es por esto que les estoy hablando de este rumor, porque esta cuenta tiene bastante credibilidad. Y se los digo en serio, chicos, porque My Time to Shine Hello el día de ayer explotó. Primero lanzándose con la noticia de Andrew, luego con el regreso de Emma Stone y culminando con el regreso del dios Tobey Maguire. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Sony nos habrá escuchado y nos estará dando este regalo de The Amazing Spider-Man 3 y Spider-Man 4 de Tobey Maguire? Yo solamente digo que si regresa Tobey Maguire tiene que ser con Sam Raimi. Si no, no, güey. Tiene que ser con el director Sam Raimi para que culmine su saga. Y nada, gente, quiero que me dejen en los comentarios si ustedes creen que todo lo que se rumoreó el día de ayer se convierta en una realidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bye, bye.